Com. Se inician las acciones. Quedamos en la voz de Víctor Paredes. Correcto, Ulises Durán, rueda el esférico. De sur a norte está la escuadra de Grifo, Quispe y Guamán, y de norte a sur, planta embesadora Leña Gas. Atención a medio sector, ya circula Jorge Limachi, el arquero que prácticamente los llevó a esta fase en el anterior partido, atajando la tanda de penales. Jorge Limachi a medio sector, sale Limachi, atención, el hombre que colabora prácticamente, atención, está por ese sector Estrada, la juega Estrada, el disparo débil de... Ahora recuperando la escuadra. Estaba muy atento ahí en ese sector del terreno del juego. Era prácticamente el accidente sea. Atención, vamos a ver. Sale atrás el representativo de Leña Gas. Se proyecta. Atentos amigos. Tiene que jugar a Limachi. Limachi en el pórtico. La juega el representativo de Leña Gas. Justamente ahí con Montenegro. Montenegro, y hay falta, infracción, dice el juez del partido. El señor Luis Justo. Vamos a ver. Ahora sale con toda la fuerza y Turpo. Vamos a ver en la acción. La juega correctamente Cuno atrás. La juega para Limache. Limache tranquilamente, con toda la calma, con toda la paciencia. Va la fórmula. A ver, vamos a ver cuál es la fórmula de Limache. Proyectado el disparo. Potentísimo, que por ese sector se desviaba. Choque finalmente el esférico fuera del campo de juego. Rápidamente Arapa en el pórtico de Grifo, Quispe y Guamán. La juega ahí Arapa, vamos a ver. Arapa con el esférico, busca quién. Está Arapa, vamos, cómo confecciona la acción. Arapa a medio sector, atención, a medio sector. Se proyecta el representativo de Quispe, Guamán. El esférico batallando con Ronald Condori. Se proyecta Condori va. El disparo de Condori. Cuando estaba ahí prácticamente Canaza, que no logra alcanzar el esférico. Atención, ahora sale nuevamente Condori. Condori está luchando el esférico, sin embargo el esférico se pierde fuera del campo de juego y corresponde el servicio a favor de la representación de Leña Gas. Desde abajo va a jugar el Limache. Limache rápidamente conecta el esférico. Cuidado nuevamente Limache, se quería complicar ahí choque, sin embargo tranquilidad le pone Limache. Nuevamente ahora Estrada la juega, la mueve Estrada, vamos a ver, alcanza medio sector, servicio largo, muy bien en ese sector Uscamaita, medio sector Uscamaita, la juega Uscamaita, se el disparo, largo, desviado fuera del campo de juego, y la acción la comenta Ulises Durán. Sí, lo tienen más los equipistas de planta envasadora, pero cuando se van al ataque los equipistas de Grifo, Quispe, Guamán son más agresivos, con más peligro. Ojo, cuidado. Atención, estaba Limache, finalmente el esférico va a jugar desde atrás, va a jugar desde atrás, estamos en el minuto 3, y efectivamente Limache, con tranquilidad, con calma Limache, sabe que en cualquier momento de repente puede responder sus jugadores. Estrada la juega, Estrada, ahora nuevamente, otra fórmula va a aplicar Limache, vamos a ver cuál es la acción. Limache hasta medio sector con toda la tranquilidad, con toda la calma, replegados todos los jugadores, atención, prosigue el disparo finalmente, ahí en ese sector, desviado Romario Choque, desde atrás Arapa va a jugar para el representativo de Grifo, Quispe y Guamán. El deporte en su máxima expresión está en Pachamama Deportes, la Copa Inmobiliaria Oper Casa. ¡Vívalo! Atención, Sea se proyecta. Vamos a ver con Sea. Ahí está Sea. Busca Sea. Insiste Sea. Vamos a ver. Prosigue Quispe Guamán. Atención, Grifo, Quispe Guamán. Bonita la entrega larga para Condori. El esférico se pierde fuera del campo de juego. Sí, se estudian en este momento ambos equipistas, tanto de Grifo, Quispe Guamán como planta envasadora, pero con llegadas claras se podría decir de parte de Grifo, Quispe Guamán. Cuidado, se va. Atención, ahora el esférico por parte de Romario Choque, atrás para Limache. ¿Otra fórmula? Sí, como siempre, constante fórmulas de Limache. Vamos a ver, a medio sector. Ahora busca a sus compañeros. La acción, el servicio a un costado es para Turpo. Turpo atrás, nuevamente Limache. Insiste Limache, vamos a ver. Esta es la acción del representativo de Leña Gas. Ahora con Romario, atrás Limache. Limache busca a sus compañeros, mejor ubicación. Se va tranquilamente paseando Limache. Se anima el disparo,
cuando por ahí se interpuso Turbo y desvía el esférico al servicio de fondo. Y Machi, el guardameta del equipo de planta envasadora Leña Gas del Perú, es otro de los protagonistas, sale a mitad del terreno de juego, por ahí uno más en el terreno de juego, por ahí casi se produce el primer tanto a favor de planta envasadora Leña Gas del Perú. Se vuelven las acciones. Efectivamente, y vuelve la misma fórmula ahora por parte de Arapa. Arapa también se anima a hacer la fórmula respectiva. Vamos a ver, el servicio es para Sea. Sea larga, la entrega para Condori, pero lamentablemente rechazaba ahí en ese sector choque. Ahora está Arapa a medio sector. Sale Arapa, se va a animar Arapa el disparo. Vamos a ver, Arapa triangula muy bien la acción. Cuando Condori se animaba, el esférico finalmente choca en el alma de Turpo y al servicio de costado. Va a jugar rápidamente de costado el representativo de Grifo Quispe. Está Uscamaita. Vamos a ver, Uscamaita. Vamos a ver qué hace Uscamaita. El disparo. Ahí está tranquilamente rechazando Romario. El esférico se lucha constante con Dori. Finalmente fuera del campo de juego al servicio de costado. Señoras y señores, aquí en Juliaca se vive la gran Copa Inmobiliaria Ofercasa. 0-0 el marcador. Va a jugar Estrada. Rápidamente sale Leña Gas Perú. Atención, Sea. Sea para Arapa. Vamos a ver. Arapa, el servicio largo para Condori. Condori, Condori, Condori. Hace el enganche Condori. Se proyecta Condori. Vamos a ver en qué concluye esto. Vamos a ver el servicio para Uscamaita. Uscamaita la acción. Atrás para Sea. La devuelve Uscamaita. Se proyecta Uscamaita. Vamos a ver Uscamaita. Finalmente el esférico se pierde fuera del campo de juego. Al servicio de esquina. Uscamaita la va a cobrar. Vamos a ver. Uscamaita. ¿A quién? Mala la ejecución, dice. Sin embargo, habría tiempo. Demasiado demorado el jugador Uscamaita. Desde el fondo va a jugar Limache en la portería de Leña Gas Perú. Sale con todo ahí por intermedio de Romario Choque. Romario Choque vuelve atrás a Limache. Ahora está Estrada. Estrada va a encarar Estrada. Estrada insiste Estrada cuando la fuerza. Ahí el ingreso en ese sector de Condori. Prácticamente hay una falta, Ulises. Sí, sí, de poco se recupera Ronald Condori. Una falta de Limache por ahí, pero se va a cobrar un tiro libre a favor de los integrantes de planta envasadora Leña Gas. El partido está empatado 0-0, Víctor. Recordemos que quien pierde prácticamente va a tener que luchar dentro de los terceros y cuartos. Atención, sin embargo, el ganador pasa a la final. Estrada. Estrada está encarando. Estrada se complica. Cuidado. Atención, insiste Estrada. Estaba muy de cerca Condori. Limachi. Nuevamente el arquero, el protagonista de envasadora Leña Gas Perú. Atención, Limachi. Busca la fórmula. Cuidado que se le viene ahí. Está Uscamaita. Sin embargo, la lucha sea. No puede. Insiste Leña Gas del Perú. Vamos a ver a la acción. Se proyecta Montenegro, 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 Montenegro. Estrada, Estrada para atrás. La devuelve para Limachi. Ahora con toda la tranquilidad. Otra vez el protagonista de las fórmulas. Limachi a un costado para Romario. Romario Choque. Vamos a ver Romario. ¿Qué hace Romario Choque? Muy de cerca Uscamaita. Muy de cerca Uscamaita. Atrás nuevamente Limachi. El servicio ahora para el jugador Estrada. Estrada con la 8. Servicio largo de Estrada. Vamos a ver Uscamaita. Cuidado, que se complica la acción. Uscamaita sale ahora al contragolpe. Vamos a ver, se proyecta el representativo de Quispe Guamán con Condori. Condori ahí prácticamente perdiendo el esférico. Sale muy bien luchando el esférico por intermedio de Montenegro. Finalmente el esférico se pierde fuera del campo de juego. Sale ahora Turpo. Turpo, bonita la entrega. Sin embargo, Estrada ahí conteniendo el esférico. Encara Estrada. Atrás Estrada. Bajo precisamente ahí por intermedio de Montenegro. Ahora Montenegro, Montenegro se va. Vamos a ver a medio sector. Sale airoso Montenegro el disparo. El esférico finalmente se pierde fuera del campo de juego al servicio de esquina. Un bonito compromiso, Víctor, que estamos apreciando en este momento. Acciones emparejadas por ahí con algunas llegadas claras, se podría decir, de los integrantes de la planta envasadora Leña Gas del Perú. Pero cuando ataca Grifo Quispe Guamán, es letal los ataques. Atención, servicio largo. Gol, 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 gol. Sorprendió el jugador con la número 9 de Leña Gas, incrustando en el pórtico de Arapa. El primero llegó al minuto 9. Ahí estaba Quispe con
conectando el primero. Rápidamente se reanuda acciones. La juega Arapa. Vamos a ver. Arapa sale bonita, la entrega, oportunidad, pero está como siempre. Sólido. Limache, que deja que prácticamente tenga tranquilidad. Sí, un furibundo disparo de casi del medio de la media cancha, se podría decir, que sorprende a la guardameta de Grifos Quispe Huamán. Uno para los integrantes de Planta Envasadora Leña Gas del Perú, cero para los integrantes de Grifos Quispe Huamán. Ojo que se juega mucho el día de hoy, Víctor, puesto que el primer lugar, el que alce, se corone campeón, se va a llevar 10.000 nuevos soles. El segundo lugar, 4.000 nuevos soles. El tercero, 2.000 nuevos soles. Y el cuarto, 1.000 nuevos soles. Así que nadie quiere irse con las manos vacías, por lo cual los integrantes tanto de Grifos Quispe Huamán como el equipo de Planta Envasadora Leña Gas del Perú lo está dando todo en lo que es en el terreno de juego. Mientras tanto, vamos a agradecer como siempre a los auspiciadores de este certamen, a Leña Gas del Perú, a Grifos Huamán Mendoza, a Edco Ingenieros, a Sonido Luces Joswell, a Corporación Gonzalo, a Seguridad Resguardo, a Confecciones Cusco Sport Huegar. Estamos en este segundo campeonato de la constructora inmobiliaria Offer Casa, que es presidido por su gerente general. Se reanudan las acciones, quedamos en la narración de Víctor Paredes. Correcto, Ulises, se reanudan acciones, la juega el arquero, atención, sale con todo, vamos a ver, el servicio es para Estrada, Estrada se proyectaba, finalmente pierde el esférico, va a jugar Uscamaita rápidamente, para atrás, para Arapa, a confeccionar una nueva fórmula, vamos a ver, de costado está Sea, también se proyecta Uscamaita, con Dori de la misma manera, el servicio para Sea, va a jugar Sea, va a encarar Sea, vamos a ver Sea, vamos a ver cómo, está muy de cerca Uscamaita, Sea se anima, finalmente con Dori el disparo, rechaza ahí la extrema defensa de Leña Gas, debate con todo por ese sector, Estrada, finalmente el esférico se pierde fuera del campo de juego, atención, va a jugar Sea, Sea está a medio sector, muy de cerca Turpo, Sea en la acción, vamos a ver qué hace Sea, encara Sea, se anima el disparo a medio sector, tranquilamente el portero Limache, sale a un costado ahora, por intermedio Montenegro, el disparo de Montenegro, disparo, muy atento a Arapa, que se apodera del esférico y el servicio de esquina para el representativo de Leña Gas. Sí, parece David y Goliat este compromiso, los integrantes de Grifos Quispe Huamán son de estatura muy alto y los integrantes de Planta Envasadora que están con la indumentaria blanca son de estatura muy baja, no se juega en el medio sector, muy disputado este compromiso, Víctor. Efectivamente, tremenda falta cometida con Dori, el juez de partido está poniéndole calma, le dice, señores, tranquilidad, se va a cobrar el tiro libre correspondiente a favor del representativo de Leña Gas, que viene ganando por la mínima diferencia por el momento. Somos Pachamama Deportes, transmisión en vivo y en directo por las redes sociales. Comparta la transmisión, viva, lo sienta, lo escúchelo. Pachamama Deportes, se proyecta Montenegro, vamos a ver con la casaquilla número 8 atrás. Atrapa al portero Limache, vamos a ver la acción, la juega Limache, busca quién, el servicio, atención, se juega con la casaquilla número 8 atrás para Limache. Incursiona nuevamente la fórmula, pero quien va Sea para deshabilitar ello, larga la entrega, el esférico se pierde fuera del campo de juego y el esférico se va para el fondo rápidamente, la juega Arapa, ahora con Uscamaita en la acción, va a encarar Uscamaita, vamos a ver qué hace Uscamaita, busca quién, el servicio para Condori en la acción, Condori, muy de cerca está Sea, también Uscamaita, la entrega para Uscamaita busca, encara Uscamaita, vamos a ver, todos se despliegan, pero Uscamaita, finalmente al poder de Limache en la portería del representativo de Leña Gas. Ahora sale con toda la fuerza por ese sector el jugador Montenegro para Limache, la acción, atención Limache, busca quién, todos a moverse, es que la fórmula solamente la tiene Limache, vamos a ver, justamente ahí en ese sector sale Montenegro, sin embargo Limache otra vez, el servicio a un costado es para Montenegro, servicio largo, sin embargo no pasa nada, nuevamente Limache, con tranquilidad Uscamaita va a romper la fórmula, sin embargo el esférico tiene que echarlo fuera del campo de juego, al servicio de costado, que rápido
rápidamente va a jugar ahí Huaranca, atrás Arapa. Arapa ahora a confeccionar otra fórmula precisa que tal vez le pueda dar la opción al empate. Sale tranquilamente Arapa, va a jugar, va a jugar. Muy de cerca está Condori, busca con quién, busca con quién, busca Maeta y finalmente el esférico se pierde fuera del campo de juego porque chocaba en el alma del jugador Romario. Atención, va a jugar de costado la representación de Grifo Quispe y Guamán, que viene perdiendo por la mínima diferencia. Sí, se desesperan los integrantes de Grifo Quispe y Guamán, ¿eh? Están perdiendo por la mínima diferencia, quieren emparejar el compromiso antes de irse al descanso. Incluso el guardameta ha salido de este equipo de Grifo Quispe y Guamán. Cuidado, no queda nada del tiempo. Disparo de Arapa, sí, lo decía, minuto 15 exacto, preciso, el juez del partido, señora Alain Justo, corroborado con Abraham Apaza, que dirige en este partido. Definitivamente una jornada que en cierta manera pues tiene que reformular Quispe Guamán para llegar mejor en los siguientes 10 minutos que le resta para poder en todo caso emparejar y tal vez voltear el partido.